luz, una gran luz. En aquel tiempo, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y decía: estando Juan el Bautista a orillas del Jordán, llegó a él uno de sus discípulos. Maestro, maestro, viene hacia estas riberas del Jordán una turba de fariseos y saduceos. Vendrán a impugnar tu doctrina. No les temas. Te matarán quizá, maestro. Así mató Israel a todos sus profetas después de apedrearlos. Pero yo os digo que nada podrán contra mí, porque yo soy el precursor, el que va adelante, el que anuncia al verdadero profeta de Dios. Está aquí ya, maestro. ¡Raza de víboras! ¿Queréis acaso huir de la ira de Dios con vuestras risas y vuestro escándalo? Pues no lo alcanzaréis. Inclinaos todos. Haced penitencia todos, porque se está acercando el reino de los cielos. Señor, un maestro de Nazaret viene a verte. La paz del Señor sea con todos. Vengo a ser bautizado como el último de tus discípulos, Juan. Tú eres quien debe bautizarme. Y vienes a mí. Seas tú, Juan, quien me bautice. Porque así se cumplirá toda profecía y toda justicia. Y que el agua de este Jordán, bautizándome a mí, bautice al mundo. Y sea para todos curación de sus llagas, alivio de sus dolores y perdón de sus culpas. Que si un agua, la del diluvio, castigó al género humano, esta del Jordán cayendo sobre mi cabeza habrá de redimirle, Juan. Hágase tu voluntad, Jesús. Y Juan bautizó a Jesús. Y una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, muy amado. Siguió Jesús predicando su doctrina, y una tarde, en las montañas de Galilea, vio unos hombres que lo seguían. ¿A quién buscáis? ¿En dónde moras, maestro? Luego, ¿es a mí a quien buscáis? A ti, al Mesías esperado. Pues seguidme. Este es mi hermano Simón, que llega a tu busca. Ni él ni yo te dejaremos nunca. Nunca, maestro. Pues que la paz sea con mis primeros discípulos. En cuanto a ti, Simón, hijo de Jonás, vas a llamarte en adelante Cefas, que quiere decir piedra. Piedra te llamarás, o Pedro, y sobre ti fundaré mi iglesia. Señor, seguidme todos. La montaña se llena de gente, maestro. Vendrán a oír tu palabra, sin duda. Pues que se sienten todos y que oigan por mi boca la palabra divina. Aquí, en el silencio de estas montañas, fuera del bullicio de las ciudades y de la lucha en las sinagogas, vais a conocer la divina verdad y vais a conocer la divina ventura. Serán bienaventurados los pobres de espíritu y los humildes en sus ambiciones y en sus deseos,
Para ellos ha de ser el reino celestial. Poseerán la tierra los mansos y los pacíficos, no los altaneros ni los orgullosos, porque la soberbia y la altanería caerán pronto, como árbol herido por el rayo, mientras que la modestia y la humildad vivirán eternamente. Como la hierba de los prados, que se pisotea y crece, se arranca y vuelve a nacer. Se verán hartos los que tienen hambre y sed de justicia, el hambre y la sed que no aplacan los hombres, porque el egoísmo los hace interesados, despiadados, crueles, injustos. Tendrán la misericordia de Dios los que hayan sido misericordiosos con los hombres y de ellos hayan tenido piedad y para ellos hayan tenido consuelo. Verán a Dios los limpios de corazón y serán llamados hijos de Dios los pacíficos, y será el reino de Dios para los que padecen persecución por defender lo justo. Y ahora montaña arriba, hacia la aldea de Nazaret, también os digo en verdad que esta montaña podéis aplanarla o levantarla con vuestra fe. Que ella sea vuestra vida, vuestro camino y vuestra verdad. La fe soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien crea en mí y quiera entrar en mi reino, que me siga. Así llegó Jesús hasta las orillas del lago Tiberíades, y Pedro le dijo: Hay una muchedumbre de Bethsaida, de toda la ribera del lago Tiberíades, que quiere oírte, Señor. Pues a la orilla se acomode, Pedro. Sentaos cuantos queráis escuchar la palabra del Hijo de Dios. Oíd la parábola del reino de los cielos, y atended con el alma, que es con lo que todo se ha de oír y de ver. Por olvidarse de esto, muchos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tenía cierto padre de familia un campo que lo sembró de buena semilla, pero mientras reposaba del trabajo y dormía, un enemigo sembró en el mismo campo abundante cizaña. Las dos semillas crecieron y fructificaron al mismo tiempo, y viéndolo así, los obreros del padre de familia exclamaron: La cizaña ha crecido con el trigo. ¿Quieres que la arranquemos, señor? No, contestó él. Dejadla crecer hasta la siega. Entonces se la atará en gavillas para echarla a las llamas, mientras el trigo va a los graneros. Y ved vosotros el significado de esta parábola. Yo, Hijo de Dios, siembro la buena semilla, el espíritu del mal siembra la mala, el fin del mundo es la siega, y los ángeles los segadores. En el día del juicio serán separados los buenos de los malos, arrojados los malos, como las gavillas de cizaña al fuego del infierno, y llevados los buenos, como a los graneros el trigo, al reino de mi Padre. Y ahora ahí, la noche cierra. Que cierre así vuestro corazón para la mala semilla, y seréis llevados todos al granero celestial. Y ahora nosotros, Pedro, subiremos a tu barca y cruzaremos a la otra orilla del lago Tiberíades.
sobre el lago Tiberíades. Aguas un camino, lago Tiberíades, para que por ellas pase el Hijo de Dios, y estos hombres de poca fe crean en mi Padre y en mí. Casa de Lázaro, en Betania. ¿Lázaro? ¿Marta? Nadie responde, maestro. Sigamos nuestro camino a Jerusalén, maestro. Dejadme descansar en esta aldea de Betania y en esta casa de Simón, llamado el leproso. Pero tú no sabes, maestro, que en esta casa... Sí sé, Judas. Sí sé, Iscariote. Viene gente, señor. ¿Hacia aquí? Es esa pecadora, escándalo de los campos y de las ciudades. Es María de Magdala. La pecadora. La paz del Señor sea contigo, María Magdalena. ¿Quién es este hombre? Jesús de Nazaret soy. ¿Ese que convierte a cuantos le miran? ¿Y por qué en la casa de mis hermanos? Porque Lázaro y Marta son también mis hermanos en el corazón. Avanza, mujer. Aleja de ti a esos hombres de Jerusalén que te acompañan. Pero... aléjalos y escúchame. Tu espíritu ha de quedarse aquí, con los buenos y con los humildes. Ir a mi casa de Jerusalén y esperar. Esperarán en vano, María. ¿Qué influjo tienen tus palabras, Rabí? ¿Por qué se han cruzado mis ojos con los tuyos, Galileo? Ya estoy sola. Ya no tengo a nadie que me auxilie ni que me defienda. Lanza contra mí tus injurias. Maldice con tus palabras de fuego mi vida de pecadora. María de Magdala. ¿Pero cuándo viste tú que el buen pastor, al recobrar la oveja perdida, cogiera un cayado y la apalease? Por el contrario, para ella fueron todos sus cuidados. Y el mejor rincón del aprisco, y la hierba mejor de la pradera, y las más dulces palabras de su boca, y la más franca alegría de su corazón. Tú eres la oveja que vuelve al redil, y para ti ha de ser todo en esta casa, y en esta aldea, y en el reino de los cielos. Por el reino de Dios, dejas el de los hombres. Por la gloria eterna dejas el placer de unos días. Por las riquezas del alma que nunca se agotan y que nadie las quita, dejas los mantos y las piezas de plata y las piedras preciosas
y todo lo que está hecho de tierra, que no sirve más que para adornar la carne, que es de tierra también. Funde el oro de tus alhajas y de tus vestiduras y repártelo entre los pobres. Convierte tu mesa y tu casa en pan para ellos. Que el esplendor de tu vida les acalle su hambre o les enjugue sus lágrimas. A medida que vas despojando tu cuerpo de todo cuanto le adorna y le embellece, se va vistiendo y enriqueciendo tu alma. Esa es la verdadera vida, María de Magdala. Y esa es la verdad. Te lo digo yo, que soy la verdad y la vida. Señor. Levanta, María. Levanta. Ahí viene tu hermana Marta. Maestro. Maestro. ¿Qué sucede, Marta? Señor. Qué desgracia, Señor. Lázaro, mi hermano, ha muerto hace 3 días. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos, Señor? No hubiera muerto nuestro hermano. No llores. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, si no vive, vivirá. Vamos todos, discípulos, amigos, la aldea entera de Betania. Vamos a ese punto, Lázaro. Muy amado Lázaro. Y llegaron al sepulcro. Que hemos de defender. ¿Quién eres tú que defiendes a esa mujer? Jesús de Nazaret. Tú eres quien predica la buena nueva, ¿verdad?
pues esta mujer es una adúltera y la ley judaica la condena a ser apedreada. Aquí están frente a frente una ley y otra ley. Pues, ¿qué se hace con esta mujer? ¡Di! Si mandas que se la apedree, cumple nuestra ley. Si la perdonas según tu ley, perdonas a una adúltera, a una pecadora del más grave pecado en tierra de Judá. ¿Qué contestas? Digo que aquel de vosotros que se hallare libre de culpa, lance contra ella la primera piedra. Levanta tu mujer, sigue tu camino y no peques más. Gracias, Señor. Juan, Pedro, Judas, idan a esta gente que está ahí delante de vosotros. Encontraréis un pobre pollino atado sobre el que nadie ha subido. Desatadle y esperad que yo voy. Y ese pueblo, ese mismo pueblo que hoy va a recibirme con palmas, pondrá mañana en mis labios el cáliz de la amargura. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que a ti son enviados. Yo quise cobijar a tus hijos en mi corazón, como el ave a sus polluelos bajo las alas. Y tú no has querido. Mas día ha de llegar en que no quede de ti piedra sobre piedra. Jerusalén recibió con palmas al Señor. Y aquel mismo día, en casa de Caifás. Israel está perdido, Caifás. Jehová abandona a su pueblo. No, el pueblo se aparta de Jehová. La palabra del primer innovador le enloquece. Pero la tranquilidad del templo, la pureza de sus costumbres, lo sagrado de nuestras doctrinas y la salud de la tierra de Judá peligran mientras viva ese hombre. Aquí llega Marco. ¿Lograste hallarle? Sí, pontífice. ¿Dónde está? Detrás de mí viene. ¿De él? ¡Entra, Galileo! ¿Quién es? Judas Iscariote. Necesitamos apoderarnos de tu maestro. Yo os lo entregaré. ¿Te comprometes a ello? ¿Qué me queréis dar? 30 piezas de plata. Será vuestro. ¿Cuándo? Esta misma noche. En un huerto de olivos que hay tras el arroyo del Cedrón. Aquel a quien yo diere un beso en la mejilla, ese será Jesús. Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos y se reunió con ellos para la última cena. No nos separaremos de ti, maestro. Donde yo voy, vosotros no podéis venir, Juan. ¿Qué dices, Señor? Y más os digo. Uno de vosotros me ha de entregar. Maestro, ¿soy yo ese hombre? Tú lo has dicho, Judas. Lo que hayas de hacer, hazlo pronto. Y ahora, amados discípulos, tenéis que estar prevenidos. Esta misma noche todos seréis por mi culpa ofendidos y maltratados.
tomad y comed. Esta es mi carne. Mi cuerpo es este, que por vosotros he de dar. Tomad y bebed. Esta es mi sangre, que por los hombres ha de ser derramada para remisión de sus pecados. Y aquella noche, en el huerto de los olivos, Juan, Pedro, quiero estar solo. Volved con los demás y todos juntos esperadme orando. Señor, Señor, apiádate de mí. Mi espíritu desfallece, mi voluntad se rinde, mi alma se llena de angustia y de temor. Señor, aparta de mis labios este cáliz de amargura, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tu voluntad es que tu hijo apure el cáliz del dolor, dame tu fortaleza. Lléname de tu gracia, Padre mío. Señor, bendito seas. He aquí que tu gracia descendió hasta mí y ha confortado mi espíritu. Heme dispuesto al sacrificio. Hágase, Señor, tu voluntad. Viene gente con soldados. ¿Es a nosotros a quien buscan? No, es a mí. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Salve, maestro. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús fue llevado ante los pontífices y Caifás le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. ¡Miembros del Sanedrín! Este hombre ha blasfemado ante nosotros llamándose Hijo de Dios. ¿Qué pena merece? La muerte. ¿La muerte? La muerte. El concilio de los sacerdotes condena a muerte a Nazareno. Llevadle ante Poncio Pilato para que confirme y apruebe la sentencia y la haga ejecutar. ¡Llevadle! ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Da la libertad a ese hombre! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es culpable! ¡Ha blasfemado ante todo! ¡Es inocente! La voz de Dios resuena en mi conciencia y me acusa. ¡Dale la libertad! Yo os devuelvo el dinero que me disteis. Estas piezas de plata que me queman las manos como hierros candentes. El nazareno condenado está. Lo entregué. Maldito seré de Dios. ¡Maldito! Tomad ese dinero que me atormenta. ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vosotros, fariseos, escribas, al pretorio, a mezclaros con el pueblo, a acusar en todas partes a Jesús! Jesús fue llevado ante Pilato y este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dónde está tu reino?
Mi reino no es de este mundo. ¿Luego rey eres tú? Tú dices que yo soy rey. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que ama la verdad, oye mi voz. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Yo no hallo crimen en este hombre. ¡Crucifica a Jesús! ¡Crucifícale! 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 ¡Callad! ¿Queréis un castigo? Azotadle. Y Pilato ordenó azotar a Jesús. Soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús, diciéndole: ¡Salve, rey de los judíos! Y lo vistieron con un manto púrpura, le pusieron una caña a modo de cetro y se lo entregaron a Pilato. Este salió con Jesús ensangrentado al balcón del pretorio y dijo: ¡Judíos, exeo! ¡Escuchad! En esta vuestra fiesta de Pascua es costumbre perdonar a un criminal. Vosotros tenéis el derecho de escoger. Uno es Jesús de Nazaret, a quien veis aquí ya suficientemente castigado, azotado, ensangrentado. Yo, el pretor de Judea, os propongo a este. El otro es un criminal empedernido que dio muerte a un legionario. Su nombre es Barrabás. ¡Escoged! ¡Barrabás! Procurador de Judea, en nombre de Cayo Tiberio César, confirmo la sentencia del Sanedrín que condena a muerte a Jesús. Que la sangre de este justo caiga sobre vosotros. Su cruz, Jesús fue por la vía dolorosa, camino del monte Calvario. Y Jesús cayó con su cruz. ¡Vamos, levanta! No puedo más. Las fuerzas me abandonan. No puedo más. ¡Dejadme paso! ¡Dejadme paso! ¡Atrás, mujer! Atrás no, que es su madre. Jesús, hijo mío, te han martirizado horriblemente. Sí, madre, horriblemente. Pero el mayor de mis martirios es este dolor cruento que te causo. Los látigos han azotado mi cuerpo. Las espinas han rasgado mi frente. El peso de este madero lacera y llaga mis hombros. Pero estas lágrimas tuyas, madre, madre amantísima, quiebran en mil pedazos mi pobre corazón.
Yo no quiero que mueras. No quiero que mueras. Mi sacrificio ha de cumplirse. Mira, mujer. Yo que caí sin fuerzas hace un momento, lleno de fuerzas me levanto ahora. Mira. Levanta tu madre. Levanta. Y dame tus brazos. Por última vez. Hijo. Vamos. Marcha. Y siguió su vía crucis. Cayó por segunda vez. ¡Basta! No vamos a llegar nunca. Y una mujer llamada Verónica se acercó al Señor. Señor, yo no sé si eres culpable o inocente, pero deja, Señor, que con este lienzo enjugue el sudor y la sangre de tu rostro. Rostro quedó grabado en el lienzo. Y Jesús cayó por tercera vez. A ver, ¿hay alguien que mediante recompensa quiera ayudarle? Y un hombre de Cirenea, a quien llamaban Simón el Cireneo, dijo: Yo lo ayudaré sin recompensa, porque lástima tengo del infeliz. Y Jesús llegó al monte Calvario. Lo despojaron de sus vestiduras. Acostaron sobre el madero. Clavaron sus manos y sus pies. Y entre otras dos cruces, la de Dimas el buen ladrón y la de Gestas, el mal ladrón, elevaron la cruz con el cuerpo enclavado del Señor. Padre, perdónalos, porque no saben. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. ¡Calla, maldito! Este ningún marido para que le condenara. Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Hijo, tengo sed. Hijo, padre mío. Hijo, consuma tu mes. Padre mío, en tus manos
hiriendo mi espíritu. Jesús de la cruz y lo llevaron al santo sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral y vio un ángel que le dijo: ¿Por qué lloras, mujer? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde. Señor, si tú lo has quitado, dime dónde lo pusiste. María de Magdala, ve a mis hermanos. Diles que subo a mi Padre que es vuestro Padre, que doy a mi Dios que es vuestro Dios.